Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Life in Music, por primera vez en domingo. Estamos muy, muy, muy contentos de cómo va caminando este proyecto. Y para las personas que es la primera vez que ven Life in Music, bueno, me presento, mi nombre es Chris Almanza, soy director de Music and Arts Institute, artista Casio Music México, y bueno, en Music and Arts iniciamos este proyecto Life in Music con la finalidad de traer a ustedes y a toda la comunidad de Music and Arts grandes, grandes artistas influyentes en el medio nacional e internacional a que puedan compartirnos sus experiencias en la música y experiencias de vida. Porque en Music and Arts creemos en la formación integral de nuestros alumnos y sabemos que este tipo de experiencias son enriquecedoras para ellos, invaluables, y bueno, también para todos nosotros, los maestros, la parte administrativa, para los papás, es una oportunidad invaluable de tener a grandes personalidades compartiéndonos todo lo que ha sido su vida y su trayectoria. Y bueno, sin más, vamos al video de nuestro invitado del día de hoy. Iván Barrera, bajista, violinista, productor, compositor y arreglista profesional. A lo largo de su carrera ha compartido el escenario con músicos de clase mundial en varios géneros, como el jazz, fusión, funk y rock, trabajando con Héctor Infanzón, Cristóbal López, Giovanni Figueroa, entre muchos otros. En el ámbito del pop, ha trabajado como músico de sesión o en vivo para Franco De Vita, Gilberto Santa Rosa, John Secada, Rayleigh, La Quinta Estación, Alejandra Guzmán, Cristian Castro, Emanuel, María José y otros más. Ha trabajado con productores como Emilio Estefan, Mario Dom, Nando Hernández y muchos más. Cuenta con 2 nominaciones en los Latin Grammys como Mejor Disco Pop 2017 con Franco De Vita. Además, fue director musical y su productor. Es así como le damos la bienvenida a un gran talento, aquí en Life in Music. Pues ya vieron a nuestro invitado del día de hoy, el maestrazo, toda una fiera, en el bajo, en el violín, produciendo, Iván Barrera. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Aquí muy emocionado de estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que están conectadas y quieren pasar una tarde compartiendo experiencias y cosas. La verdad, muy contento de estar aquí desde mi estudio en IFREC, muy emocionado y lleno de muchas cosas, la verdad. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy, muy emocionados de tenerte aquí. Gracias de verdad por la invitación a nombre de toda la comunidad de Music and Arts. Estamos muy contentos y bueno, al ratito en la sesión privada los alumnos te estarán haciendo un montón de preguntas acerca de tu trabajo, de tu música, de tu faceta como músico, como productor, y bueno, también vamos a abordar eso en la entrevista. Buenísimo, buenísimo. Pues yo feliz de compartir lo poco o lo mucho que haya recorrido en este ámbito de la música con todos, y la idea es apoyarnos y ayudarnos, ¿no? Que salgamos más rápido de cosas que tenemos ahí en la vida, ¿no? Sí. Tanto musicales como personales, ¿no? Que eso, acortarnos, ¿no? Las distancias, eso me parece siempre que ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Cuando te topas con músicos que te pueden aportar, no importa si son más chicos, de tu misma edad, más grandes, ¿no? Que aporten a nuestro crecimiento. Siempre he sido como muy fiel creyente a eso. Claro, claro que sí. Y como bien lo mencionas, de repente hay situaciones que escapan a nuestras manos, como lo que estamos pasando en este momento de la pandemia. Pero bueno, la música es una herramienta fundamental para salir adelante, ¿no? En cualquier aspecto de la vida. Sí, la verdad, sí. Nos pega a todos, obviamente. Yo llevo toda esta pandemia, cuando he tenido oportunidad de compartir en vivo con mis lives o con compañeros que me han invitado a platicar, de que lo vivamos día a día, ¿no?
que lo vi, como dicen los, el lema de los de la AA, ¿no? Solo por hoy, ¿no? Un día a la vez, porque si no, pues sí nos volvemos locos, ¿no? Y pues eso también, pues tiene muchas cosas, o sea, platicaba con una amiga guitarrista, que toca la guitarra, está con Jesucristo Superestrella, Jimena, que de repente así nos escribimos y me dice, estoy hasta el gorro ya, estoy cansado, no quiero ni estudiar. Dice, pues se vale también un día, en una situación como esta, dejar de estudiar, ¿no? O sea, deja de tocar y cuando tengas ganas otra vez lo agarras, ¿no? Porque pues sí, normal, ¿no? O sea que la idea o el punto que quería expresar es no sentir esa presión de que, como tenemos tanto tiempo libre, pues la presión de que tenemos que estar estudiando las 24 horas del día, ¿no? O sea, también emocionalmente, ni cuando estamos bien lo hacemos, o sea. Sí. Entonces, pues eso es así como lo que he estado como, pues platicando y yo también llevándolo a mi vida, ¿no? En todos estos casi 3 meses, ¿verdad? Y así, sí, ¿verdad? Sí, ha sido bastante tiempo, pero creo que somos afortunados, por así decirlo, de que haya sucedido en esta época donde tenemos el acceso a redes sociales y podemos hacer este tipo de acercamientos tan humanos como contigo y todos los invitados que hemos tenido en Life in Music. Gracias. Gracias. Y bueno, increíble, maestro. ¿Qué te parece si le damos? Pero por supuesto, estoy súper así, puestísimo, buenísimo. Perfecto. Cuéntanos cómo empieza tu carrera en la música. Desde muy chico es que comienzas a estudiar música, pero ¿cómo se da ese detonante? ¿Hubo alguna canción? ¿Tu familia está llena de músicos? ¿Cómo estuvo ese asunto? Pues mira, yo vengo de una familia completamente de músicos. Mis dos padres son músicos. Nosotros somos 4 hermanos, todos músicos. Yo soy el tercero. Yo inicié en la música cuando tenía 7 años. Mi primer instrumento fue el violín. Y lo empecé a estudiar a los 7 años. Y después, como por ahí de los, como a los 12 años, conté con el bajo eléctrico porque mis papás tuvieron música en casa. Y entonces fue como que empecé a estudiar el bajo, me llamó la atención el bajo, pero siempre fui estudiando a la par con el violín. O sea, el bajo eléctrico yo lo empecé a estudiar con clases particulares y primero estudié aquí. Nos comentabas que estabas tomando clases particulares de bajo eléctrico. De bajo eléctrico cuando tenía yo 12 años más o menos y siempre llevé mis estudios del violín, primero en la Olin Yolisli y luego me pasé a la Nacional de Música de la UNAM. Y luego, a la par mucho tiempo así, mi maestro fue de bajo Miguel Ángel González, el Grillo, que es más famoso por el apodo, el Grillo. Y el violín, pues tuve varios maestros. Y después, como a los 16 años, 15, 16 años, yo estaba como con la idea de querer seguir pues luchar para poder crecer. Pero de repente como que tuve un bache, como todos, y entonces me tenía yo muchas ganas de tocar el contrabajo, porque ya tocábamos jazz con mis hermanos, que teníamos una banda, que tenemos 2 discos, o tuvimos 2 discos, que la banda se llamaba B4, de Hermanos Barrera, B4. Sí. Y mi hermano, el mayor, como me vio como en esa incertidumbre de qué hacer, él tiempo atrás había estudiado composición, había arrancado la carrera de composición clásica, y me dijo, ¿por qué no estudias, por qué no te metes a estudiar composición? Y eso te va a abrir también mucho la mente, ¿no? Entonces tomé la decisión y como casi a los 16 años me metí a estudiar composición clásica a la par del bajo eléctrico y el violín. Ya. Más la escuela normal, ¿no? Que era una locura esa época, pero entonces todo lo llevé estudiando como a los 16 años, arranqué con eso y hice como 6 años de composición y siempre seguí con el violín y con el bajo eléctrico a la par.
por mucho tiempo, hasta que cuando cumplí 18 años, tantito antes de que tuviera 17 años, junto con mis hermanos hicimos las audiciones para entrar con Alejandra Guzmán. Y yo cumpliendo los 18 años fue cuando arrancó toda la historia que ha sido este fabuloso tema de acompañar artistas de todo tipo, ¿no? Y siempre nunca abandoné los estudios, siempre fue como acompañando toda esta parte del trabajo y los estudios de las clases, tanto de la composición como lo de las clases particulares de bajo y lo de violín siempre. Y así hasta que tenía como cerca de 24 años, fue que dije, ¿sabes qué? Viene el próximo disco de los hermanos de B4, el repertorio estaba muy con la tendencia de un sonido superacústico del contrabajo. Entonces les dije a mis hermanos que me dieran un tiempo, yo me acababa de comprar mi contrabajo, que me dieran pues un tiempito en lo que agarraba un poquito el contrabajo. Y me acuerdo que en me dieron un año y al siguiente año, literal, así casi exacto, estábamos grabando el segundo disco de B4 que se llamó Corazón de Bronce, que está en todas las plataformas digitales. Y ahí es donde empezó la historia realmente de todo esto, de estar acompañando por muchos años. Yo llevo 22 años trabajando profesionalmente a artistas, combinado con también con sesiones de grabaciones, desde Chacho Gaitán, que me invitaba a grabar muchísimos discos, desde Década, una telenovela que salió hace 20 años, una cosa así. Muchos de los que están viendo saben de esa novela, ¿eh? Sí, estoy seguro. No, o sea, de hecho yo me acordé porque tuve que hacer un resumen de mi vida y me acordé que lo había hecho, pero ya no me acordaba que existía Década, ¿no? Sí. Y desde Chacho Gaitán, y ahí fue donde empecé a ligar y llegué con Rayleigh, porque lo conocía desde el Elefante, ahí fue donde yo conocí a Mario Don, y de ahí fue donde empezó toda la historia de esta parte también de producir o coproducir, arreglar, y fue donde yo empecé a entender que qué bonito había sido mi camino de todas las cosas que se me habían presentado, como lo del violín, lo de la composición, porque eso lo empecé a involucrar muchos años después. O sea, realmente yo lo estudié por gusto porque me entregué completamente a la música, pero nunca había visto o visualizado la dimensión de lo que iba a ser el haber tomado la decisión de estudiar composición o el violín hasta ese entonces, ¿no? Y entonces eso fue un crecimiento bien bonito porque hicimos un montón de discos junto con Mario Dom. Hicimos lo de Rayleigh, hicimos Kalimba, hicimos Sin Bandera, hicimos tracks de película de Zapata donde cantó Alejandro Fernández, y toda esta historia siempre combinado con los artistas, La Quinta Estación, que estuvimos toda la época de La Quinta Estación, Emmanuel, estuvimos muchos años, y todo combinado también con el grupo de nosotros de B4, ¿no? O sea, nunca abandonamos nada, ¿no? Y pues no era fácil, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Yo lo que les quiero compartir a las nuevas generaciones que pues ese proceso nunca es sencillo, ¿no? De castigar tiempo, de poder ir a las fiestas, o porque te tienes que quedar a estudiar, o porque tienes un concierto, o porque tienes un viaje y no llegas al compromiso que tienes con la novia, con la esposa, o lo que sea. Es una vida complicada, pero si lo hacemos desde el punto del amor hacia la música, siempre tiene un sentido bien bonito, y al final la gente también lo recibe de esa manera, o sea, porque no es fácil, definitivamente no es fácil, no es fácil, tú lo sabes, Chris, no es fácil, y este camino sobre todo, ¿no? De mucha entrega, ¿no? Y de mucho compromiso y de mucho tiempo, ¿no? De dedicarle a esto, ¿no? Porque no nada más son las horas de que te vas, sino también las horas que llegas a casa y le tienes que invertir al estudio, ¿no? También, o sea, no es fácil. Y así el paso del tiempo hasta que
Llegué con Franco De Vita como director musical primero, con la banda internacional, y que él tiene, la oficina de Franco está en Miami, el señor Franco vive en España, y ahí fue donde, cuando yo conocí a Franco, él empezó a también confiar en mí, y empecé a producir los discos de Franco. Y desde el 2010 hasta lo que se ha sacado, hasta lo más reciente. Entonces, pues ha sido un camino bien bonito, de muchos viajes, de muchas experiencias, tanto musicales, de conocer a nuevos personajes, musicales que internacionales, entre ellos Luis Aquino, un trompetista brutal, de que ha grabado, creo que toda la música de salsa, Marc Anthony, Gianni, Diego El Cigala, Ricky Martin, Count Basie, es una... Y personajes así, músicos muy impresionantes, y bueno, pues eso también ayuda mucho a clarificar también pues los caminos que vamos recorriendo, ¿no? Que vamos recorriendo y me ha gustado mucho este proceso y me ha marcado tanto que hoy por hoy realmente vivo mucho de la producción. He tenido la fortuna de estar muy metido en eso, haciendo discos de pop junto con Franco, como un disco de un cantante venezolano que nosotros en México casi no lo conocimos, son muy pocas personas, se llama el señor Giordano, es una eminencia. Él en Venezuela, tuve la oportunidad de hacerle una producción que fue nominada junto con otro disco que hicimos con Franco en los Grammys hace 2 años. Y le hice tuve la fortuna de hacerle un disco a Gilberto Santa Rosa que se llama Acústico. Nada más. está en todas las plataformas digitales este disco. Debbie Nova, una cantante costarricense también muy famosa. Propuse un tema para un pianista americano-alemán que se llama Arthur Callum, que hicimos una versión del Guapango de Moncayo. Cosas que han marcado mucho mi vida con todo, y ahora pues estoy haciendo muchas cosas de películas. Tuve la oportunidad de tomar unas clases presenciales con Hans Zimmer, donde he estado metido a todo ese rollo de la música, ¿no? Lo comento no tanto por un tema de presunción, sino platicar que pues mi vida ha sido una entrega incondicional a la música sin freno absoluto. Oye, ¿y a qué hora duermes? Esa es una muy buena pregunta. Ahora en la pandemia, tengo... Pues mi hermano, ¿no? Que pues ahora en la pandemia creo que todo el mundo está conectado a cualquier hora, ¿no? Entonces, sí. Cotorreamos y todo. Y sí, yo desde temprano siempre he sido de dormir muy poco. Esa parte me la heredó mi papá, erróneamente, que duermo bien poquito, 4 o 5 horas y ya estoy activo otra vez, ¿no? Pero la verdad me encanta entregarle la música, más bien mi vida a la música. Y la música, la verdad, yo lo puedo decir abiertamente que la música nunca me ha traicionado. Entonces yo nunca la voy a traicionar. Ese es como un lema que yo tengo, que siempre me ha bendecido con trabajo y le doy agradecimiento todos los días, que hasta en estas épocas que hemos vivido cosas muy complicadas, yo he tenido mucho trabajo en eso, grabando discos de compañeros, cosas de grabaciones de pop, cosas que he estado produciendo, cosas de película, donde la música siempre se ha mantenido siempre presente. Entonces me siento bien agradecido hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Esa es como mi historia global. Bien, aquí se acabó el programa. Nah, cierto. No, no, buenísimo, buenísimo. Vamos a ir un poco hacia atrás, porque me gustaría saber, es muy curioso, esto de que empezaste estudiando violín, y aparte eres un gran violinista, tal vez mucha gente no lo sepa, que tú tocas el violín, porque de hecho yo te ubico desde tu trabajo con B4, y cuando entras a la industria pop, y bueno, pues sí, para muchas personas es desconocido esto, y cómo es que
empiezas a buscar cierta versatilidad en el violín, porque tú lo estudiaste de forma clásica. Sí. Sí, no, te entiendo perfecto. Fíjate que no tengo ni la menor idea por qué no salí a la luz con el violín. Esa es una pregunta que siempre me he hecho. Pero curiosamente, en los shows de pop siempre he tocado el violín junto con el bajo. O sea, con Emmanuel yo tocaba una parte del violín y con otro violinista que también estaba ahí. Y con Franco De Vita, de hecho, en los shows, yo soy el violinista en los shows. Lo que pasa que lo que sí es una realidad es que el bajo, como entramos con el tema de B4 y toda la onda jazz, y en ese entonces mi vida se volteó mucho hacia acompañar a los artistas y tener la oportunidad de que muchos compañeros me invitaban a sus proyectos de jazz y todo eso, y la verdad nunca llevé el violín al lado de jazz. Siempre fue como quedarme como en el tema clásico, y yo grababa mis cosas de clásico o yo mismo me grababa seccioncitas de cuerda, que esto todo el tiempo lo he hecho, pero nunca lo había sacado a la luz. Y pero pues no sé, no tengo la respuesta así como tan concreta, pero creo que ahora sí va a venir el tema. Yo estoy preparando toda una nueva faceta. Hace tiempo que estoy trabajando con unos amigos venezolanos que tienen una empresa que ayudan a las redes, que de hecho ellos tienen un proyecto bien bonito que acabamos de lanzar, que yo soy el productor de ese proyecto, que se llama Mariela y Venero, Mariela con doble L y Venero. Acabamos de sacar el primer sencillo. Lo pueden encontrar en todas las plataformas. Es un concepto bien bonito. No lo digo porque yo lo haya hecho, sino que es algo muy diferente que creo que les va a gustar mucho. Y ahí donde yo ya estoy también tocando toda la propuesta de como productor y también todo el tema del violín. Y de hecho, este viernes se lanza otro sencillo de ellos mismos. Entonces, pero ahora yo creo que voy a salir más a la luz con el tema de violín. Y fíjate que yo creo que es un proceso, pienso que es un proceso, porque también estoy por sacar, o estamos por sacar más bien, un amigo bajista que se llama Rubén Limas. Casi la gente no lo conoce, pero Rubén Limas ha tocado con todos los músicos o todas las bandas de rock, de pop, de todo. Es un chavo que no anda como en el perfil de la luz de las redes, sí, pero toca increíble y somos muy, muy amigos, pero amigos de cuates, realmente como hermanos. O sea, hicimos un proyecto de violín y bajo que está a nada de salir. Y de hecho nos hemos presentado por ahí en algunos lugares y en algunos festivales ya con este dueto, y está a nada de salir. Entonces yo creo que es el momento donde va a salir pues mi imagen como violinista, ¿no? Claro, qué bueno, porque realmente para mí también ha sido muy, muy grato y sorprendente, perdón, escucharte en el violín. Y bueno, creo que es justo que la gente también conozca esa parte. No, muchas gracias, ¿no? Qué lindo, muchas gracias. Oye, ¿y cómo es que visualizas la versatilidad ahí en el violín? Porque muchas veces quien estudia música clásica se queda más como en ese rollo, o quien estudia jazz se queda en ese género. ¿Cuál es tu visualización de la versatilidad en un instrumento tan particular como el violín? Mira, lo que pasa que yo siempre me consideré una persona que no me gusta ponerme etiquetas de géneros de música. Entonces eso siento que a mí, tanto en el violín como en el bajo, y ahora en esta faceta de productor que ya llevo muchos años, me ha ayudado mucho a que no estoy cerrado a nada, ¿me entiendes? O sea, y me he dedicado mucho a analizar realmente los géneros, cuál es la intención o cómo se deben de tocar cada género. Entonces,
Eso ha sido por muchos años, ¿no? Ha sido un camino muy largo y siento que eso es lo que me ha ayudado mucho hablando del violín, porque sí tengo la parte clásica, pero también me ha ayudado como a sentir el groove de lo cuando yo toco el bajo. Entonces, cuando tengo que ser un violinista muy melódico, obviamente me voy mucho a la enseñanza clásica. Pero si cuando tengo que tener un ritmo, por ejemplo, que me ha tocado grabar en el violín cosas de pop, pero donde el violín es súper agresivo y tiene una, pareciera un bajo más, me ha ayudado mucho el conocer el cómo se interpreta desde el lado de un bajista o cómo un baterista conceptualiza a la hora de tocar. Y entonces así toco yo también el violín, ¿sí me entiendes? Con esa agresividad, con esa intención. Entonces, yo siento que no, lo que podría decirle a mis compañeros, colegas o los que estemos, que no importa que analicemos si cualquier instrumento, no tiene que ser solo el instrumento que nosotros realmente ejecutemos, sino analizar todo, ¿no? Cómo la voz, cómo interpreta, cómo está interpretando la batería, el bajo, la guitarra, el piano, el órgano, que si el sitar, que si no, o sea, los miles de instrumentos que cada género está tocando, y eso siento que me ha ayudado mucho. Y obviamente pues me he tenido que poner a estudiar un poquito pues cositas de jazz, fraseos y todo, para también tener toda esa parte de glissandos, o sea, todo ese tipo de rollo que el clásico no lo lleva tanto, ¿no? La claro. Música country, cómo lleva el violín la música country y todas esas cosas. Por ejemplo, hace un poquito subí una foto de que estaba grabando un violín huasteco que me encargaron, ¿no? O sea, porque es otra cosa, o sea, otro frase y todo eso. Siento que es tener como la mente abierta, pero de no nada más de decir, ok, sí, me siento escuchar reggaetón, o me siento escuchar rock, o me siento escuchar pop, o salsa, o lo que sea, sino realmente un análisis de los géneros, a conciencia de cómo se tiene que tocar cada género, porque nosotros a veces los músicos minimizamos ciertos géneros porque técnicamente no nos exigen tanto. Yo lo he visto, esa es mi humilde opinión, y entonces eso nos hace que no analicemos realmente esa música que supuestamente técnicamente es muy sencilla, pero realmente conceptualmente es lo que está más complicado. Yo hoy por hoy puedo decir que ningún género es fácil. Me encanta eso, porque fíjate que comparto totalmente la idea. Muchas veces hay géneros, y lo hemos platicado en varios episodios de Life in Music, que hay géneros que son menospreciados por el mismo gremio, ¿no? Fíjate que yo acabo de escuchar hace unos meses el disco de Rosalía y me voló la cabeza. O sea, la chava tiene un concepto de tan definido. Tal vez ella, pues sí, no es la mejor ejecutante o la mejor cantante, pero en cuestión de concepto, de estética, es buenísimo lo que ella logró concretar, ¿no? Entonces, hay que respetar cualquier género, todos tienen su grupo, todos, y no es fácil sumergirse en tantos estilos como tú lo haces. No, y fíjate que, muchas gracias por lo que dices de lo que yo hago. Fíjate que yo siempre he sido como muy apasionado a la hora de tocar. Y después, cuando yo entré a trabajar con Franco, ahí como que pude entender o lo pude verbalizar que era lo que yo expresaba cuando tocaba, porque lo vi mucho con él. Lo digo abiertamente y no lo digo por querer lavar botas o estar así como tirando flores nada más por payaso, no, sino que realmente con él me di cuenta que las cosas de la música, si no te emocionan, no está chévere, no está lindo. O sea, todo lo que nosotros toquemos tiene que generar una emoción para ti y para el que lo está recibiendo.
Y para mí eso se me quedó muy fuerte en mi cabeza y en mi ser, tanto a la hora de la producción como a la hora de tocar. Y no es un tema de querer como sobresalir, de decir yo interpreto mejor, no, sino la manera como tú expresar lo que tú estás sintiendo y que la gente lo reciba, me voló la cabeza el ya tenerlo con las palabras y poderlo decir así como lo estoy platicando. O sea, porque hay veces que pienso que nosotros los músicos nos olvidamos que nosotros estamos compartiendo sentimientos. Claro. No información. O sea, por supuesto que hay géneros que se presta a mostrar información, pero al final, esa es mi humilde opinión, que aunque estemos demostrando mucha información, pero esa información tiene que ser con un sentimiento de que estás queriendo expresar cosas. No nada más porque eres un sabelotodo mental y muestras un conocimiento impresionante, sino que tienes tanto conocimiento que entonces tú eliges, como al hablar, ¿no?, en qué momento vas soltando las frases para que se entienda lo que tú estás queriendo decir. Yo, de esa manera, es como yo lo percibo cuando yo estoy haciendo cualquier tipo de música. Claro, claro. Esa es la finalidad de la música, compartir emociones, porque como lo platicábamos al principio de la entrevista, la música ha sido de gran ayuda, bueno, en cualquier época de la humanidad, y en este momento es algo muy tangible. O sea, realmente es que todos lo podemos ver, un montón de colaboraciones, todos están como en redes sociales compartiendo su trabajo porque quieren hacer llegar un sentimiento, ¿no? Una emoción. Sí. Entonces, que tal vez nos enfoquemos en esa cuestión humana, más que en otra cosa, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé de algo que me sucedió en una gira con Franco. Somos muy amigos los que hicimos de las bandas y todos vivimos en países distintos. Los españoles viven en España, los puertorriqueños en Puerto Rico, los americanos en Estados Unidos, los venezolanos, algunos en Miami, algunos en Venezuela. Y en una plática que estábamos algunos de ahí, el guitarrista que se llama Cefo, que también Cefo Barragán es un guitarrista que grabó en mi último disco, que se llama Influencias, hago un paréntesis. Ahorita vamos a platicar de los dos discos. Buenísimo. Entonces, bueno, nada más mencionando ahorita, claro, platicamos, claro. Él grabó conmigo, pero esta experiencia me llevó mucho a que platicando con él y decir, es que sabes que hay veces que me siento como engarrotado o encerrado de que no sé cuál es el siguiente camino o cuál es el camino para el siguiente nivel, mejor dicho. Y él me dijo algo súper fuerte, carnal, y me dijo que lo que él veía en mí, que yo tenía que empezar a vivir más cosas que no sea de la música para tener un crecimiento en la música. Y yo me voló la cabeza. Y entonces yo dije, tiene toda la razón, o sea, y ahí es donde se toma de la mano lo que estamos hablando de los sentimientos, de que ¿cómo vamos a interpretar música si nosotros no tenemos vivencias donde generamos emociones? Llámense emociones buenas, malas, muy malas o muy buenas, o sea, donde pues, tu ser como ser humano no tienes esa experiencia, ¿sí me explico? Entonces, donde también no nos olvidemos a poder permitirnos vivir también como humanos normales, sí, para poder tener ese sentimiento a la hora de tocar la música. Sí, eso que comentas es fundamental. Fíjate que en las clases de teoría en Music and Arts, pues abordamos también las de instrumentos, diversos temas de la interpretación de los géneros musicales, porque, bueno, hemos tocado pop, rock, funk, disco, jazz, un montón de estilos. Y justamente cuando vemos el enfoque de los instrumentistas para... Se perdió la conexión. ¿Estás en vivo, Cris? Sí, sí, sí. ¿Sí me escuchas, Iván? Sí, se los había pausado. Yo ahorita ya te escucho otra vez. Ok. Ahí estoy. Ahí está, seguimos. Sí, cuando... Buenísimo. Cuando intentamos
Bueno, vamos explorando los diferentes temas musicales. Siempre les pido que funcionen como actores. En el aspecto de que si es una balada, hay que escuchar de qué trata el tema y tratar de ponerse en los zapatos del compositor y tratar de vivir a través de esa canción ese sentimiento, ¿no? Y pues obviamente si nunca hemos tenido una decepción amorosa, ¿cómo vamos a identificarnos con ese sentimiento? Va a ser muy complicado y parte precisamente de nuestro día a día. Porque el músico no se hace solo de música, sino de la misma vida. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, con todo lo que dices. Sí, es lo que estábamos platicando ahorita. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Qué bonito que estén hablando de eso en tu escuela, porque eso a veces en la escuela de música o en la calle, pues no te lo enseñan, ¿no? O sea, hay veces que te dicen, es que le falta calle, ¿no? Te hace falta calle. En la calle quiere decir que tomas experiencias, tomas vivencias, donde para mí yo lo he llevado como a ese punto, ¿no? Claro, claro que sí. Pero sí. Oye, Iván. Sí, te entiendo perfecto. Sí, pero pues qué buena onda. Sí, y mira, a mí me gustaría también abordar pues esta cuestión. Vamos a ir como por partes porque es muchísima información la que quiero que le compartas a la gente. ¿Qué te parece? Buenísimo, si, muchas si vamos gracias. A la cuestión de jazz, que comienzas con B4, pero también has tenido colaboraciones con Cristóbal Lobo López, Héctor Infanzón, Enrique Neri, Lalo Carrillo, Giovanni Figueroa, entre muchos, muchos más. Sí, ahí me escuchas. Aquí estoy. ¿Sí alcanzaste a escuchar mi pregunta? Sí. Sí. Sí, por supuesto. Sí, la parte del jazz ha sido fundamental en mi vida musical, por supuesto. De hecho, muy importante. Pues yo, digamos que mi carrera como jazzista, digamos en la música de jazz, ¿no? Para no ponerme una etiqueta, con la música de jazz, sí, con mis hermanos, con B4, y ahí empecé, pues, yo salí a tocar muy joven, o no sé, pues más bien creo que la gente creyó mucho en mí cuando yo estaba muy joven, y tenía yo, ¿qué serán? 18 años, una cosa así, 18 años, y yo ya empezaba a tocar me invitaba a Betuco con su banda Wet Pain. Él empezó a llamarme mucho, a participar. Creo que también me ayudó mucho en ese entonces, que en esa época se leía mucho, o sea, la música de los grupos de esa época. Estaba la vieja escuela que había partituras y había tutis y había que leer un montón. Entonces yo, afortunadamente, yo no lo presumo, sino yo lo aprendí así en la escuela, pues que todo mundo sale leyendo de la escuela. Entonces yo tenía como esa herramienta puesta ahí y pues no tenía problema de leer esas cosas. Y creo que eso también me ayudó mucho a poderme... ayudar a la hora de los, como decimos, a la vida, ¿no? A la hora de los trancazos, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, Betuco fue de los primeros que me empezó a invitar, leyendo esas cosas en un lugar que se llamaba Verde. ¿Cómo se llamaba El Galeón, Los Íntimos. Y luego también Elizabeth Mesa, cuando estaba el Arcano, todavía hace muchísimos años aquí en México, un lugar de jazz así que fue trayectoria así brutal. Ahí fue donde Wet Pain, te digo, Betuco, Elizabeth Mesa, y ahí empecé como a brincarle un poquito y caí con Joao Enrique, el pianista brasileño, donde tocaba con el cabezón, Fernando Caballero, el cabezón del baterista. Y tuve unas jornadas muy largas con ellos de tocar en un lugar aquí en México que se llama de hecho, el Nuevo Orleans, de tocar de martes a sábado.
pues toda la música de Joao, de ese bossa nova jazz, pero pues, combinado con lo de ellos y todo, pues les digo, ahí leyendo muchísimo. Y yo tenía, cuando entré con Joao, tenía 20 años, o sea, 20 años, iba yo a cumplir 20. Ahí retomamos. Perfecto. Buenísimo. Sí, perdón, nos comentabas. Entonces, con Joao Enrique, y ahí fue donde yo pasé con Cristóbal López. Estuve también un buen tiempo con Cristóbal, y ahí fue donde empecé a salir muchísimo y empecé a tocar mucho con, me llamaba Enrique Neri. Estuve también con él mucho, tocando muchas cosas. Proyectos como lo de Waldo Madera, en ese entonces que vivía aquí, Irving Flores, un pianista de jazz, que hace tiempo que se fue a vivir a San Diego. Él tenía una banda que se llamaba Son Golosos, música de Latin Jazz, así bien, bien compleja. Osmani Paredes, el cubano, cuando vivía aquí también, y luego estuve un buen tiempo con Héctor Infanzón, a trío, con Waldo Madera, y de hecho hacíamos tours, hicimos varias veces el Festival de Washington D.C., el de que se celebra allá. Y pues así te puedo enlistar infinidad de artistas y de gente que me sigue invitando. Ahora en día, pues, de los actuales, Jorge Pacheco, participo mucho con él. Estuve un tiempo también con Juanjo Gómez, el guitarrista, en su proyecto. Sí. Omar Garduño, otro de los proyectos que he estado tocando mucho. Está Jorge Pachequito, sí lo mencioné. Jorge Pacheco. Sí, pianista. Pianista, Jorge Pacheco. Daniel Perry también, que grabamos su disco, que está en todas sus plataformas. El mismo Iván Núñez, que tenía su proyecto. Un disco de Paco Rosas, que fui productor del disco de Paco Rosas, este último que sacó, que con ese disco hemos hecho dos veces la Riviera Maya, el Festival de la Riviera Maya. Pues he participado como los discos que ya mis hermanos han hecho como solistas. Ahora mi hermano Javo tiene uno que él vive en Los Ángeles, donde hay un montón de invitados, estoy también ahí, donde combinados con músicos de otros países. Tomás Krum, un pianista también aquí chileno que vive aquí en México, que toca impresionante. He tenido como la fortuna de el mismo Jorge Brahued, he compartido con él mucho, con él, el otro cubano, Alfredo Pino, Guardiola, Alex Guardiola, otro, no, o sea, Diego Franco, que hemos coincidido en muchos proyectos. Adriano Oropesa, que acaba de sacar también su unas live, que estoy como productor, este nuevo baterista de jazz, y está también cosas de jazz con un guitarrista también, o sea, puta, creo que sí le he pasado un montón de rato ahí con el con los jazzistas, y tanto con el bajo eléctrico como con el contrabajo. Ya, ya. Ahora estoy haciendo los conciertos de los Nopals, con esta banda de los hermanos Loyo. Está, pues, increíble también esta nueva experiencia, ¿no? De estar con ellos participando en estas cosas. También estoy con The Jazz haciendo lo de mi hermano, el saxofonista, que sí, acaba de sacar su primer sencillo, Jonathan Barrera, y pues así, o sea, del ámbito del jazz han sido un montón de nombres por ahí, seguramente se me han olvidado unos por ahí, ¿no? No. Pues Panchito López, Panchito Lelo, ¿no? Lelo de la Rea. Sí. O sea, mucha gente que he tenido la fortuna de ir engañando por el camino. Oye, pero Víctor Patrón, por supuesto, obviamente, ¿no? Mayito Patrón, ¿no? O sea, es que puedo, se me vienen un montón de... No, no acabamos. Álvaro López, por ejemplo, López, o sea, el baterista, yo pertenecí un tiempo con Álvaro, Rescue Band. Sí, sí. Cuando yo tenía 22 años. Oye, pero a mí lo que me impresiona es, yo siempre he considerado
De la parte que he tenido oportunidad de estudiar el jazz, que pues es una cuestión también de madurez, ¿no? Porque el jazz se nutre de muchos estilos actualmente, ¿no? De muchos, muchos. Y has tocado con jazzistas que tienen una visión muy particular, ¿no? O sea, Cristóbal Lobo López es brutal, brutal, brutal. Héctor Infanzón también, todos. Pero cada uno en su propio lenguaje. ¿Cómo manejaste eso a esa edad? Porque es complicado tener esa madurez a los 20 años. No, pues te agradezco muchísimo el cumplido, mi querido Chris. Pues mira, lo que pasa que te digo que esa conciencia de analizar los géneros, el maestro con el que nosotros estudiamos o con el que yo estudié, que se llama Ignacio Gutiérrez, y combinado con la escuela clásica y con la composición clásica, de entender y leer y para poder sentir todos los géneros, ¿sí me entiendes? Entonces, para volverte una especie de camaleón, ¿sí me entiendes? Pero yo me acuerdo que te estoy hablando que esa información yo la recibí junto con mis hermanos, pero te estoy hablando que esa información empezó a llegar a mí cuando yo tenía como 13 años. Ya, un recorrido de años, ya tenías... Desde años, o sea, a lo mejor muchas cosas no las entendía, es más, o sea, hay cosas que hasta hoy hay cosas que digo, ahora hice algo que dije, brother, esto me lo dijo mi maestro hace 20 años atrás y yo hasta apenas lo estoy entendiendo que lo tenía que hacer, ¿sí me entiendes? Sí. No quiere decir que todo lo haya sabido, pues ahora sí que poner en el momento indicado, pero me refiero que a esa conciencia yo la venía desarrollando ya desde muy joven, desde la parte del cuando estaba estudiando violín, pues entender que cada época de un concierto, de a lo que sea, pues había que interpretarla de una forma. Entonces eso como que te hace estar abierto o más sensible de que cada estilo tiene su propio lenguaje, su propia sensibilidad. Y cuando estudié composición también me pasó eso. Entonces cuando empecé a entrar estos temas del jazz, me di cuenta que había demasiadas cosas también en el jazz. Y entonces cuando caía con Cristóbal, que Cristóbal a mí me enseñó muchísimo, muchísimo, y aparte me traía... Sí, es durísimo. A pan y lo que le sigue. Es durísimo el maestro. No, pero durísimo. Y no, o sea, yo había momentos que me dolía todo el cuerpo del nervio de estar cuando tocaba con Cristóbal, pero yo se lo agradecí y hasta la fecha se los iba agradeciendo. Me metió una, pero entendí el porqué, y entonces yo no me sacaba de onda, y él me lo decía... porque hicimos una muy bonita amistad. Sé lo que es Cristóbal y los que lo conocemos, pero yo le agradezco mucho eso. Pero sí también, ahí fue donde, bueno, no, yo desde antes les digo, yo empecé a entender que, ok, lo de Joao sonaba esto, entonces yo trataba de oír esas cosas y tratar de tener ese lenguaje. Y si iba yo con Enrique Neri, que había que ser súper súper clásico, pues yo tocaba, trataba de ir ahí y escuchaba mucha música, o sea, demasiada música dependiendo al lugar a donde yo iba a tocar. O sea, no nada más es que lo intentara tocar en casa, sino que yo, si iba a ir con Enrique Neri, yo ya me ponía discos que yo ya sabía que iba yo a tener que tocarme, para poder tener como empaparme de la sonoridad. Y así ha sido toda mi vida yo... Ese ha sido lo que me ha ayudado todo el tiempo hasta la fecha. Cuando yo voy a grabar algo que me dicen, vamos a grabar una onda Latin Jazz, yo días antes estoy escuchando eso como para volver a retomar, como a tomar como ese lenguaje. Y si vamos a hacer un rollo funk, estoy escuchando. Y si vamos a hacer algo clásico, me pongo de clásico. Si hay que hacer rock, me pongo para hacer rock, ¿sí me entiendes? O sea, siempre eso lo tengo claro. Me lo enseñaron, te digo, desde que tenía yo 13 años, una cosa así, que lo vengo trabajando esa parte. Qué importante que haya esa perspectiva desde el comienzo, ¿no? Es muy importante. Oye, ¿y cómo se da tu transición al mundo del pop? Más que nada me refiero
¿Con quién empiezas a trabajar? Primero, en el pop, no sé si hubo un acercamiento antes con artistas, tal vez no del mainstream, y después sí, llegar a ello. Pues mira, la verdad, la escuela más fuerte que puedo decir que tuve fue con mis papás en un salón de fiestas que ellos tenían. Donde nosotros, yo con mis hermanos, es que menciono mucho a mis hermanos porque estoy muy acostumbrado porque lo vivimos juntos, ¿no? Sí, claro. Yo estuve con mis papás, pues yo era el bajista de ese grupo por años, o sea, donde había que tocar todo. Y no nada más eso, sino que mi papá en ese entonces era muy, muy, muy duro con nosotros de que no nos dejaba equivocar y que tratáramos de tocar lo mejor posible cada género. Era bien, o sea, ya teníamos nuestros maestros, pero él en la hora de tocar, verde. Era bien rudo en ese sentido. Y creo que eso fue lo que marcó muchísimo mi vida, no, para todo. Para tocar pop, como para cómo abordar o con qué disciplina poder salir a tocar cualquier género. Claro. Entonces, en el pop, hablando específicamente del pop, pues ahí fue donde pues tenía que tocarlo. Y la verdad es que yo también fui un personaje popero. Realmente yo crecí mucho con el rock porque mi hermano Javo, el baterista, él es un rockero de closet, aunque lo vean ahora tocando jazz, él es un rockero de closet y él lo dice, o sea, pero es un rockero de closet porque él amaba el metal y el thrash metal y todo, o sea, y yo crecí oyendo lo que él escuchaba, ¿no? Y también pues escuchábamos mucho pop y todo ese rollo, y clásico obviamente, ¿no? Pero, y ya de ahí del salón de fiestas de mis papás, fue que le hice la audición para Alejandra Guzmán. Fue así inmediato casi del salón de fiestas, fue directo a Alejandra Guzmán. No tuve un chance de ir como con alguien antes. Ya. Fue así directo. Oye, ¿cómo fue esa audición con Alejandra Guzmán? ¿Ella estaba ahí o estaba solamente el director musical y gente de la producción? Pues mira, sacaron una convocatoria por todos lados, por el sindicato de músicos, por las escuelas de música, y me acuerdo un tío, hermano de mi papá que ya falleció, le habló a mi papá y dice, oye, ¿sabes qué? Están solicitando, están abriendo audiciones para Alejandra Guzmán y están buscando, creo que era entre 20 o 20 años a 20 a 30 años, creo que era así como la edad, y pues yo creo que la audición yo la hice a los 18, a los 17 años y al mes cumplía yo 18, una cosa así, y pues fui, o sea, y entonces cuando llegué a la audición, las audiciones las hizo Paco Rosas, el guitarrista con el que les digo que ahora soy el productor de sus discos y con el que hemos hecho lo de el festival, las dos veces del festival de Riviera Maya. La audición me la hizo él y yo bajé y me preguntó, hola, pues no sé qué, Paco Rosa, no sé qué, sí, perfecto, pues yo era un niño y aparte yo era bien tímido, bajé y la estaba haciendo él y estaba también no estaba el manager aún, la estaba haciendo él solo y me dice, oye, ¿tú lees música? Le digo, sí, o sea, pues como yo casi venía saliendo de la escuela, sí. Pues yo, o sea, esas cosas las veía normal, entonces me puso una partitura y yo la leí, y entonces, y me puso otras cosas a tocar que no sé qué, y me dice, no inventes, o sea, y ya me dice, oye, muy bien, muchas gracias por venir, que no sé qué, y yo le dije, oye, maestro, porque yo iba súper instruido con mi papá, cuando bajen, porque yo fui el primero que bajó, entonces, le dije, oye, pues yo tengo unos hermanos que también son músicos, y de hecho están allá arriba, porque era día de bajistas y de bateristas un día, y otro día de pianistas. Ah, dice, está tu hermano allá arriba, el baterista, pues perfecto, que baje, ¿no? Entonces ya tocamos juntos ahí, y ahí fue donde se inició todo el rollo, creo que en esa semana hicimos la audición los tres,
Y a la semana creo que nos avisaron que nos quedábamos y arrancó. Ahí fue donde arrancó lo de las audiciones y bajó el manager y nos escuchó. Y lo bueno es que yo acababa de cumplir los 18 años al mes que, siguiente, que era donde empezaban los conciertos, y pude salir del país porque había que salir del país a tocar. Y así fue donde arrancó, no sé si una cosa positiva o fue mi desgracia. Pero, oye, también le hiciste de manager, entonces por ahí que te pasaron una lana, ¿no? Tus hermanos, porque... Sí, ¿verdad? Sí. No, ellos iban a bajar de todas maneras, pero digamos que pues se pudo hacer que tocáramos juntos, y pues porque nosotros veníamos trabajando juntos la música, y de hecho la música pop, al menos con mi hermano el pianista y el baterista y yo, hicimos muchos trabajos juntos, muchos, pero muchos, donde ni siquiera es que nosotros nos vendiéramos como a fuerza uno con los tres, sino que ya las mismas oficinas o alguien decía, pues llámale a los Barreras. O sea, ya era así como el trío, ¿sí me entiendes? Donde, y ya se complementaba con los demás músicos que nos hacía falta. Pero hubo mucho tiempo que estuvimos así. Con la Quinta Estación, que estuvimos 9 años, ahí sí estuvimos los cuatro Barrera. Es que, ¿sabes qué? Con Alfredo Pino. Eso ayuda mucho porque pues ustedes ya tenían años trabajando juntos, entonces esa conexión también, digo, aunque son las grandes ligas y todos son súper profesionales, pero sí se nota, ¿no? Cuando ya hay ese trabajo de años, esa conexión es muy importante. Ahorita, no sé, me viene a la mente de Aristocrats, que Joe Satriani jaló a Marco Minnemann y a Brian Beller, y ya ellos andan ahí juntos, o sea, ya son, claro, la base de un montón de artistas, ¿no? Así es, sí, totalmente. No, y nosotros no estuvimos cerrados a, digo, trabajamos, tocamos con quien nos llamara también, o sea, claro, individualmente, ¿no? Sí, mi querido Chris. Pero sí, qué padre que tuvieron la oportunidad de compartir eso juntos, y pues obviamente les ayudó a todos, ¿no? Se complementaron para ir logrando esos objetivos. Oye, ¿y cómo se da esta cuestión de trabajar con Gilberto Santa Rosa, también con Franco De Vita? Pero pues antes pasaste, como lo mencionabas, con la Quinta Estación, pasaste por Cristian Castro, Emanuel, Edith Márquez. ¿Se te juntaba de repente la agenda? ¿Trabajabas con dos artistas al mismo tiempo? ¿Cómo manejaste todo eso? Pues mira, sí hubo un tiempo que se nos juntaban. Nosotros, al menos yo siempre fui una persona como muy estable, de estar comprometido y no estar como en todos lados, porque yo siempre tuve muy claro que me gustaba mucho, o me gusta la música pop, acompañar artistas, pero no abandonar la parte mía de Iván, de hacer música, de estudiar, de crear mis propias cosas. En ese entonces, con lo de que teníamos con B4, pero todo hasta la fecha, al día de hoy, o sea, no perderse, que nada más estar acompañando artistas. Yo sé que hay muchos músicos que nos llama mucho la atención por muchas cosas, por económicamente, y otro porque pues está padre, o sea, estar en un escenario grande, donde brincas barreras, donde, o sea, cuando yo entré con Franco De Vita, pues he recorrido el continente americano, lo puedo decir, con toda la extensión, sin ninguna presunción, sino que pues todo ese tipo de cosas, pues está padre, ¿no? Vivirlas, sentirlas, ¿no? Pero siento que no olvidarnos esa parte, y yo siempre lo tuve muy claro, el no perderme musicalmente de lo mío, y he tenido que dejar de ir cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando yo estuve con Franco De Vita, lo voy a ligar hacia lo que dices de porque viene de la mano de Gilberto Santa Rosa, cuando yo entré con Franco De Vita como director, pues, y produciendo, ahí fue donde pues un nombre tan grande como el de Franco De Vita en el ámbito del pop pues pesa mucho, porque es un compositor muy fuerte, ¿no? En la industria de la música pop tiene mucho peso ese nombre, ¿no? Por la calidad de artista y de sus canciones y de sus producciones.
Entonces eso me llevó, por ejemplo, una de las experiencias más duras que tuve con él, no de pleito, sino que yo estaba llegando para producir un disco en vivo que se llamó Franco vuelve en primera fila, que está aquí atrás de mi bocina, está ahí un cartel. Franco en primera fila, vuelve en primera fila. Llegando a España, me hablaron desde la oficina de Alejandro Sanz para hacer el tour de Alejandro Sanz. Y verde, cuando me llegó ese mensaje, la diferencia de horarios, no me puse de acuerdo con el manager, coincidimos en un horario, platicamos, y yo le dije, mira, te voy a ser bien honesto, o sea, yo estoy llegando, que estoy produciendo el nuevo disco de Franco en vivo, le dije, mira, déjame echarme una pensada, le dije, tengo un compromiso muy fuerte, si yo estuviera solo de bajista de Franco, a lo mejor tomaría la decisión súper rápido de decir, me gusta mucho Alejandro Sanz y todo, entonces dame un par de días también de platicar esto, platicamos de mil cosas para tomar una decisión y pues bueno, para no hacer largo el cuento, como yo tenía muy claro la idea de volverme productor y entrar en una ventana alterna que no nada más sea Iván el ejecutante, yo tomé la decisión de no tomar lo de Alejandro porque sentí que me iba a dar más peso en lo que yo tenía como productor, me iba a dejar más a la larga ser el productor de un personaje como Franco De Vita que irme solo un tour con Alejandro Sanz, que no es que lo esté minimizando, sino no sé si me estoy explicando. Entonces tomé la decisión de no hacerlo, que fue durísimo, porque yo la verdad me dolió muchísimo porque me encantaba y me gusta mucho, ¿no? Lo de Alejandro Sanz, entonces no lo hice, pero de ahí fue donde poco después, cuando empezaron a salir los discos de Franco produciendo, empecé a hacer otras cosas y fue cuando una persona de BMG Miami me dijo, Iván, vamos, te estoy hablando porque vamos a hacer, necesitamos que nos produzcas el disco de Gilberto Santa Rosa acústico. Entonces, a la larga, ahí es donde se empezó a desarrollar todo este camino que en ese momento yo le aposté, no sé si me explique. Sí, sí, sí. Yo creo que si hubieras tomado la decisión de ir con Alejandro Sanz, pues tu carrera se hubiera mantenido en el aspecto como ejecutante, ¿no? Porque bueno, ahí el director musical es Michael Sairo y bueno, ibas a estar bajo su dirección, ¿no? Y aquí tú tienes la oportunidad creativa de tener mayor injerencia en la música. Y aparte, ahorita que tratemos más el aspecto de la producción, pues es una responsabilidad estar con un artista como Franco De Vita, que tiene canciones no solo muy conocidas, sino ya canciones que forman parte de la cultura pop. Entonces producir un show como Vuelve en Primera Fila era una responsabilidad que ya la entendemos de por sí, pero aún mayor con canciones tan conocidas, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti? Pues la verdad fue siempre trabajar con Franco es un reto, porque él es muy exigente y entonces siempre te lleva al máximo. Entonces ahí no hay manera de que uno baje la guardia. Es fuerte, pero eso pienso que es muy bueno porque pues, siempre te va ayudando a crecer, a tener un crecimiento. Y de hecho es muy curioso lo de Vuelve en Primera Fila porque todavía un reto más porque 15 días antes de grabar el Vuelve en Primera Fila, yo me caí de las escaleras de aquí de tu casa, de donde vivo, y me fracturé el peroné y el ligamento. 15 días antes de grabar el DVD en vivo, o sea, no, o sea, fue toda una locura. Yo iba a Nueva York porque yo estaba tocando con este Robby Draco Rosas. Sí. Yo estaba tocando con él el bajo y el violín, y entonces me iba a un show ese día que me caí, que me fracturé, me iba a Nueva York con él, no, una locura. Sí fui, no les voy a hacer el cuento de la fractura, pero sí me fui, saliendo del hospital en Yesado, me fui al show. Bueno, y como debe ser. Y sí, sí, caray, qué horror. Pero sí, la verdad es
es muy comprometedor, por este, pero fíjate que para envolver un poquito el compromiso, no nada más con el señor Franco que la responsabilidad, sino que él, por ejemplo, muchos de los temas de Ricky Martin son composiciones son de Franco. Vuelve, por ejemplo, es el tema de Vuelve es de Franco De Vita, A Medio Vivir, tal vez, este, o sea, muchísimos temas que le han grabado otros personajes. Entonces, la importancia, yo ahí es donde, digo, ya lo tenía, pero yo por eso no minimizo ningún tipo de lo que yo sea tocar. Si a mí ya me llaman a tocar y yo digo que sí, llámese en un bar, llámese en un auditorio nacional, llámese en una jam de casa, llámese en el Madison Square Garden de Nueva York, o sea, o en el Staples Center de Los Ángeles, o en el cualquier lugar del mundo, yo es un compromiso, sea para grabar también, o sea, el compromiso es el mismo para mí. Claro, claro. Eso es a lo que yo quiero como enfatizar mucho en eso. O sea, no importa en dónde estemos parados, sino yo al menos siempre entrego el 1000% de mí en cualquier circunstancia. Fíjate que esa lección también me la compartió un maestro aquí en Jalapa. Le mando un saludo, el maestro Mauricio Franco, excelente trompetista, maestro de teoría, increíble persona. Y él siempre nos decía en la facultad que no debíamos como precisamente minimizar si de repente estábamos tomando clases aquí en Jalapa con alguien. Si, bueno, pues ya el día que vaya a Berkeley, entonces ahí le echo todas las ganas, ¿no? Que partía desde hoy, ¿no? Desde mi estudio en casa, dejar el alma ahí, porque el día de mañana que haya estos retos, pues ya vamos a estar acostumbrados de cierta manera, ¿no? Claro, totalmente. Por ejemplo, en mi caso, que es el ejemplo más cercano, es que yo no tuve oportunidad de salir a ningún lado a estudiar. Económicamente, en ese entonces, no podíamos. Entonces, ha sido todo desde aquí. O sea, no estoy diciendo que yo sea como el mejor ejemplo de eso, sino quiero dar como una nota de luz, un pico de luz para las personas o los músicos, colegas que dicen no hay ninguna necesidad de salir, hoy por hoy no hay ninguna necesidad de irse a otro país, que enriquece y eso es otro panorama, que esté impresionante, sí, pero hoy por hoy hay muy buenos músicos en cualquier lado porque la información la tenemos, o sea, ya no es un pretexto, ¿no? Como antes, ¿no? Sí, Sí, adelante, adelante, perdón. No, sí, por favor. Sí, que definitivamente, precisamente eso, no hay pretextos, ahorita hay demasiada información. Tuvimos la fortuna de que nos tocara eso porque los que iniciaron en los 60s, en los 70s, pues se la vieron muy complicada, tan solo para conseguir la música. Ahorita nosotros con Spotify y cualquier plataforma, pues ya ahí estamos conectados. Podemos escuchar música de todo el mundo, ¿no? No, simplemente la escuela que tú tienes, la que está en Jalapa, las que están abriendo aquí en México. O sea, hay muchísima gente que está para la docencia súper puestísimos. O sea, y de hecho hay gente que está tocando impresionante. De hecho, las nuevas generaciones, cuando yo empecé a salir con las nuevas, Daniel Perry, todos estos, Pachequito y todos ellos, están impresionantes. O sea, dije, me pusieron a estudiar otra vez cosas. O sea, decía, verde, estos chavos están revolucionados. O sea, donde y ellos no han tenido oportunidad de ir a tocar. O sea, ya vienen ya, súper con un chip metido que los que venimos de atrás, pues hemos tenido que seguir el paso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es, o sea, el salirse, por supuesto, es muy bueno. Mi hermano ahora que vive en Los Ángeles, y yo he pasado temporadas con mi hermano por allí en Los Ángeles, donde pues, estudiando mucho el por qué la gente toca de esa manera allá, y obviamente pues sí te enriquece, obvio, por supuesto, definitivamente. Pero realmente creo que el que se quiere poner las pilas, está la información ahí. El que quiere ser bueno, lo logra porque está la información ahí. El que quiere ser medio más o menos, pues ya es decisión propia, ¿no? Claro.
Oye, hoy por hoy. ¿Y qué le compartirías a la gente acerca del papel del productor? Porque muchas producciones, es algo que también hemos platicado aquí en Life in Music, que hemos tenido productores como Manu Moreno, también buenísimo como tú, y hay muchos chavos que no buscan un productor para sus producciones discográficas, y creo que al no hacer eso partimos desde un error, ¿no? Sí. ¿Tú qué le compartirías a la gente del papel del productor? De hecho, ahorita que mencionaste a Manu Moreno, como no hace tiempo que grabé algunas cosas para él, si está por ahí, le mando un fuerte saludo. Es increíble productor, qué bárbaro. Mira, yo lo que recomiendo es que si uno tiene claro lo que quiere, es muy importante siempre tener una cabeza que te esté acompañando en ese proceso. Porque definitivamente, pues cada, como todo, está muy trillado este concepto, pero sigue siendo real hasta la fecha. O sea, cada cabeza es un mundo. Cada cabeza escucha cosas completamente distintas. Entonces, siempre tener como una opinión alterna es muy positivo. Si tú no tienes esa visión, definitivamente es muy positivo que tú vayas y busques un productor que sea el que investigues, que sepas que es el que te va a dar tu sonido, que es el que todo eso. Y el productor lo que hace es plasmar en música o en tu concepto lo que tú estás queriendo decir. O sea, solamente es el vínculo. Aunque ya de ahí depende si el productor te ayuda a ponerlo a otro nivel o te lo mantiene a lo que tú estás queriendo, ¿no? Pero regularmente los productores siempre van a aventarlo a subir de nivel esa misma idea que tú traes, ¿no? Por eso siempre siento que eso es muy importante que busquen. Y si por muchas cosas, por sonido, por concepto, por compartir la información de cada cabeza, eso es muy, muy, muy fuerte. Y sobre todo, quitamos como egos de decir, es que esto es lo que quiero hacer a fuerza. ¿Sí me entiendes? O sea, y dices, ok, eso es tu gusto y eso puede ser que sea tu gusto, pero no necesariamente es lo que va a funcionar. Claro. O sea, el productor también tiene como la visión, dependiendo del concepto, digamos que en la música pop, digamos que hablemos de la música pop, el productor tiene la responsabilidad de también aterrizar un poco las ideas y decir, mira, es que si lo hacemos así, corremos el riesgo de esto. O, ¿sabes qué está aquí? Podemos correr este riesgo que podemos ir para acá. O sea, hablando, por eso es que hay muchas juntas previas a eso, a compartir, a tomar el vinito, que si no sé qué, que la comidita, porque realmente se empieza a hacer una relación. Claro. Se empieza a hacer una relación. Y yo lo que les digo es eso, que si tienen claro perfectamente que lo que quieren, ayudarse siempre a de alguien. Yo, por ejemplo, cuando estoy produciendo mis discos, mis hermanos siempre han estado como siempre cerca de mí, o se los comparto, o no sé qué, o algún amigo que está muy de cerca, que donde tú escuchas la autocrítica, ¿sí me entiendes? O sabes que esto falta, sabes que siento esto, y ay, dice, sabes que es verdad. O sea, hace falta eso, si lo tienes tan claro, ¿no? Pero creo que si no lo tienes claro, definitivamente tienes que ir con alguien. Sí. Aunque lo tengas claro, pero no sabes cómo ir ahí, hay que ir con alguien para que te ayude a tener esa claridad y poderlo plasmar, ¿no? Sí, porque muchas veces como músicos, pensando en un formato de banda, ¿no? Una banda de rock, estuve estudiando stems de diferentes artistas, sus multitracks, y me encontré en una canción de Paramore que había un arreglo de guitarra, un feedback de la guitarra, pero al principio de la canción, ¿no? Pero estaba con el volumen hasta abajo. Entonces, no sé, uno trata de interpretar qué sucedió en ese momento en el estudio. Y yo imagino que tal vez el guitarrista dijo, aquí esto está buenísimo. Y llegó el productor y dijo, oye, no,
ahí no va. Entonces, haciendo ese análisis con los alumnos, me di a la tarea de buscar ejemplos de cómo se usa un feedback como para una transición. Y les puse un ejemplo de un concierto de Megadeth, una canción que se llama Trust. Ya sé cuál dices. En Argentina. Hace sí. Una parte Dave Mustaine en español, que está increíble que lo haga en español, que canta la letra en español. Y cuando van a regresar al coro, creo que es Chris Broderick en la guitarra, hace un feedback increíble. Y eso le da mucha potencia a la canción, ¿no? Entonces, de ahí a lo parte, mejor pudo haber sido un error, ¿eh? También pudo haber sido. Pero quedó. Ah, pero Chris Broderick lo hace intencionalmente, porque pasa en el video cómo él abre el volumen. Cómo lo abre. Y se siente increíble, pero en la canción que escuchamos en multitrack, pues estaba totalmente fuera de lugar, estaba en el verso. O sea, nada que ver, ¿no? No, yo te entiendo. Fíjate que ahorita que dices eso, el tema de Police, bueno, es de Sting, pero en el cuando era todavía Police, en el tema este famosísimo de ellos que se llama Roxanne, muy al principio del tema, se oye un pianazo de alguien. Se oye así que alguien como si el técnico estuviera así en la grabación y de repente se le olvidó que estaba el piano y se recargó en el piano y se oye así un manazo en el piano y hasta Sting se ríe cuando están grabando, porque como se grababa a la par, o sea, no era como ahora que grababan separado, no. Yo le llamaba que antes era de hombres, ¿no? Todo mundo juntos y de caballeros y de equivocarse y vámonos sí. Hasta el final, ¿no? Yo le llamo de hombres de broma, ¿no? Pero sí, este... Sí. Y se oye, y los invito a los que están conectados que vayan al tema o el original de Police y pongan el tema y se oye un pianazo donde hasta Sting se ríe y arranca a cantar después, y eso está ahí, está, o sea, eso lo dejaron, o sea, con todo el conocimiento de que hay un pianazo ahí de... Sí. Digo, lo que pasa es que esas cosas también son lindas y siento que en esa época, por eso es que las mezclas y los grupos y la música en general tenían una especie de humanidad muy fuerte, porque era todo era muy real, o sea, inclusive las mezclas eran, si era una mezcla grande, pues había a lo mejor 5 o 6 personas en la consola con un solo fader, sí, bueno, tú te vas a hacer cargo del solo y vamos a ensayar. Entonces todo era humano, donde así mezclaban juntos, o sea, donde se plasmaba realmente también esa sensación que ahora, con toda la tecnología que está impresionante, la diferencia de cómo se sentía la música, ¿no? De aquel entonces ahora, ¿no? Claro. Del sentimiento, pero retomando un poco de lo que recomiendo a los músicos, que si lo tienen claro pero no saben cómo desarrollarlo, buscar a alguien que te ayude. Si lo tienes tú claro, siempre tener a alguien que estuviera contigo, ¿no? Siempre que estuviera alguien contigo. Por ejemplo, Queen, o sea, eran los cuatro, aunque muchos dicen que sí, la genialidad de Freddie Mercury, pero siempre estaba a la par el Deacon, el bajista, y bueno, Brian May, ni hablemos, ¿no? Siempre estaban ahí superpuestos, escuchando, de hecho más John Deacon que Brian May, o sea, donde aunque Freddie Mercury estaba con toda su genialidad, siempre estaban ellos ahí compartiendo y no sé qué, y esto sí y esto no, ¿sí me explico? Sí, lo que pasa es que son filtros, ¿no? Sí. Que son importantes y necesarios. Y ahora, ¿tú qué le recomendarías al productor que empieza? Al productor que tiene esa inquietud de sobresalir en ese aspecto. Algo que yo he visto en grandes productores como tú, como César Ceja, como Manu Moreno, es que antes de ser productores, porque tal vez algunos no tuvieron precisamente la visión de desde el comienzo de sus carreras de producir. O sea, empezaron como ejecutantes. Músicos. Pero que son grandísimos músicos. Entonces, para mí esa ha sido una gran lección, ¿no? Antes de ser productor, ustedes tienen toda esa información y esa experiencia en el instrumento, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a los chavos? Yo le recomendaría a los chicos que
O sea, que sí toquen un instrumento, obviamente, y también conocer un poquito de cómo se tiene que de tocar todos los instrumentos para también poder exigir tú cuando estás tú enfrente a una producción. No decir disparates, ¿sí me entiendes? O sea, si vas a grabar una cuerda, que entiendas cómo es ese proceso, y cuando estén la gente de la cuerda y eso, no pedirles cosas que dicen lo que eras, donde en vez de que quedes bien, quedas como un ignorante, ¿no? Sí, claro. O sea, a lo que voy es prepararse en ese sentido. Y yo, conocer los géneros a una conciencia de sonido, de elementos que lleva cada género, de qué tipo de sonoridad está emprendiendo cada parte del tema. O sea, analizar la música, toda la música. Nos cerramos a analizar toda la música para poder tener esa visión súper abierta, para que cuando nos juntemos con los artistas, también tener esa mente y ese corazón abierto de recibir la propuesta para poder entender y poder plasmar lo que el artista está queriendo. Ahora, y también no desilusionarse, que eso nos pasa mucho, que si tú haces un arreglo y a la primera no gusta, a ver, pues ese es un proceso también de que vas conociendo al artista. Hay veces que coincide que por ahí era perfecto, buenísimo, pero donde es todo un proceso como una relación de una pareja. Claro. O sea, estar como muy claros con eso. Yo eso es lo que los invitaría mucho, a que conocieran bien los géneros para que puedan entender lo que se les está pidiendo o lo que los están contratando, y estar abiertos a recibir la información de los artistas, que lo que quieren plasmar, ¿no? Porque hay veces que hay músicos que lo tienen claro, pero hay artistas que llegan y dicen, quiero cantar esto así, pero pues realmente no te lo dicen con palabras musicales, y no, o sea, donde uno tiene que interpretar y decir, ah, creo que lo que está buscando esta persona es esto, ¿no? O sea, eso es lo que yo realmente aconsejaría muchísimo a nuestros músicos que están en el tema de producción. Perfecto. Oye, y tú como productor, cuando estás trabajando con los músicos, ¿Qué les pides? ¿Tienes ya como alguna metodología estándar, o te vas adaptando de acuerdo a los estilos? Porque lógicamente no es lo mismo Gilberto Santa Rosa que Franco De Vita, y son conceptos totalmente diferentes, pero ¿cuál es tu metodología de trabajo para con los músicos? ¿Cómo transmites la información? Mira, hoy por hoy trabajo ya con músicos que ya sé qué es lo que me van a dar. ¿Entiendes? Que lo que yo les pida me lo van a dar. Llámese para ir a un tema super funky, llámese para ir a un tema super pop, ya sea para lo que sea. Yo ya tengo como un grupo de personas que trabajan conmigo con eso. Entonces ellos ya me conocen cómo es. Pero lo que sí es que a mí me gusta... La manera como yo trabajo es que, antes para no brincarme procesos, es que yo trabajo y yo hago la pista primero. Yo hago, digamos, como una especie de demo. Okay. Donde yo programo la batería, programo la percusión, yo grabo los pianos, grabo la cuerda. O sea, primero todo lo hago yo. Grabo guitarras, digamos que la cuerda, piano, sintes, batería, eso pues obviamente con lo programado con el teclado, pero ya sea en las guitarras, los bajos, pues obviamente eso sí los grabo yo ahí en el momento para pues tener un poquito más de, digamos, de humanidad en el demo, ¿no? Para que la cuerda ya después, y si hay presupuesto, me puedo ir a una orquesta grande, o ya sea que yo arme la sección, como lo empezamos a hablar al principio de la plática. Donde entonces yo armo perfectamente, donde expongo perfectamente el camino que tiene que tener el tema, el concepto. Y entonces yo lo comparto con el artista, ajustamos cosas, que esto sí, que esto no. Oye, sí, ya que está perfecto es cuando yo mando a grabar. O sea, yo no mando a grabar a ciegas.
Claro. O sea, no, o sea, todo lo que yo mando a grabar es porque ya tiene un sentido. Ahora, cuando ya le mando a los músicos, yo sí dejo que estén abiertos a que me manden propuesta. Claro. Si le mando al guitarrista, yo dejo que él me mande. Y si hay algunas cosas que extraño de lo mío y digo, oye, ¿sabes qué? ¿Me podrías hacer esto? Y porque ahí es donde viene lo que platicamos de lo del productor antes. La cabeza de este guitarrista tiene otra cabeza de visualización, sobre todo que es un pro de que ha dado su vida a tocar la guitarra y que piensa como guitarrista, aunque yo medio toque la guitarra, pero yo no soy guitarrista. Entonces no se me ocurren las mismas ideas. Sí. Entonces yo estoy abierto a eso, donde yo le mando esto a él y sobre lo que él escucha, él dice, ay, mira, ¿sabes qué? Se me ocurre esto. Pero hay cosas que sí le digo, oye, mira, esto sí tiene que ir, si me entiendes, y ya lo demás, abierto. Sí. Entonces ya me lo graba, ¿no? Pero te digo, eso ayuda mucho, y así para el baterista también, y todo lo que tenga que, los metales y todo eso. Pero sí me ayuda mucho a que yo conceptualizo desde antes la sonoridad. Mi demo ya tiene que sonar verde, ya como casi terminado. De hecho, hay cosas que yo... ya las trabajo como si fuera el final de algunas cosas, ¿no? Y eso ayuda mucho a que el artista también confíe, se sienta relajado de lo que está escuchando, de lo que está pagando. Sí. O sea, son muchas cosas que se juntan. Y te digo, a mí me ha ayudado mucho esa parte. No estoy cerrado, estoy haciendo la película de... la música de una película que no puedo decir el nombre aún, pero ya espero que ya pronto. Sí, sí. Donde estamos usando una cosa de mariachi, donde yo hice mi demo perfecto, pero cuando ya necesité meterle la parte de mariachi, yo le hablé a un mariachi y le dije, brother, vamos a grabar eso. Le hablé a alguien que toca eso, porque sí, yo medio lo hice y todo, pero yo, o sea, yo no soy un bigwendista. Ahí agarré y toqué los acordes y todo, pero yo, donde sí respeto y me gusta que mis producciones, pues se vaya sumando la gente que le va a aportar y va a hacer que también crezca mi trabajo. No sé si me explique. Sí, claro. Pero parte mucho de esa visión, y yo creo que los músicos te lo agradecen, porque tú ya les das una guía. A pesar de que, sí. Bueno, más bien, ellos obviamente van a hacer un diagnóstico de la canción, porque es muy importante. Claro. Pero ya hay una guía, hay un camino a seguir. Entonces, bueno, Iván Barrera está haciendo este tema con estos conceptos. Bueno, pues de repente si es una onda tipo John Mayer, bueno, pues me clavo a escuchar eso y aporto ese tipo de elementos, ¿no? Sí, inclusive la batería que programo, ya hasta pongo la afinación de la tarola que estoy buscando. Ya el baterista cuando la escuche ya sabe que hay una tarola grave, una tarola aguda, ¿sí me entiendes? Sí, sí. O sea, él ya lo escucha, entonces está en esto, ok, perfecto, entonces hace su seteo, ¿sí me entiendes? Sí, es que son detallitos que se vuelven detallotes al final de la producción, ¿no? Son los que marcan la diferencia. Muchas veces la gente, pues lógicamente, no está inmersa en todo este proceso de lo que es una producción musical y desconoce estos detalles, ¿no? Pero son infinidad de cuestiones a cuidar, ¿no? Sí. Y oye... Sí, totalmente. Platicábamos en la semana de algunas de tus influencias y platicábamos de Mark Ronson. Este tipo de géneros, el R&B, el gospel, el soul, ¿cómo ha influenciado en ti como productor? ¿Cómo lo has llevado a la música, en general, a cualquier producción que tengas? Pues mira, yo ese elemento solamente lo aplico cuando tengo que desarrollar ese producto. Ok. Lo que sí he tratado de tomar es que todos los que los instrumentos tienen que tener un groove. Eso es lo que yo he analizado mucho con la música de que hacen los extranjeros, en este caso los gringos, de que no nada más el baterista
es el que está, es el que hace tiene grupo, el bajista verde, el guitarrista, y no nada más el eléctrico, sino el de acústica, el pianista, los cantantes, los coristas, verde, muchísima gente, o sea, donde toda la banda hace grupo, y eso sí lo he, sí me lo he llevado a la hora de que grabo. Pero entendiendo que cada género tiene su propio groove. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí yo eso lo he tenido como muy claro. Y eso también me ha ayudado a que las producciones tengan vida. Aunque yo les esté tocando con un sinte de plugin. Sí. Donde yo voy dando acentos como si fuera un brother que lo está tocando, ¿me entiendes? Sí. O sea, si yo me pongo, si me pongo a hacer una cuerda de una cuerda y estoy grabando un chelo, donde yo le estoy dando hasta las respiraciones del arco, si estoy tocando una flauta, donde no lo puedo pensar como si fuera un sinte, donde no hay del brother, pues ni siquiera, o sea, humanamente puede ni tocarlo, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de cosas son las que yo he ido como llevándose a todos lados, pero te digo, respetando mucho esa parte. La parte del R&B como músico ha marcado mucho mi vida. Desde el momento que yo empecé a irme para aquel lado, me cambió muchísimo, muchísimo. Y me di cuenta que la mayoría de los que tocan funk, R&B y eso, son los que mejor tocan un montón de géneros. Por el tiempo que generan tan estable, por el groove enorme, el sonido que generan sus instrumentos. O sea, puedo decir, por ejemplo, los que son muy jazzistas, Herbie Hancock, o sea, toca funk impresionante. Christian, si quieren hablar de bajistas, Christian McBride. Sí. O sea, es un brother yacero impresionante, pero toca el funk que te mueres, en el de Philadelphia Experiment, este donde toca... Este rollo de R&B, hip hop, porque realmente es R&B, hip hop y el jazz lo hace Pat Martino tocando la guitarra, pero esos brothers están descargando, tocando hip hop, R&B. Impresionante. Christian McBride, que es el de los jazzistas de al lado del bajo, más impresionantes de esta época. Sí, sí. Y te puedo mencionar millones de brothers que tocan Keith Jarrett. O sea, podemos mencionar muchísima gente que toca jazz brutal, pero tocan ahí es donde yo entendí que esos brothers les ha ayudado que cuando tocan swing o tocan otros géneros tienen una estabilidad tan impresionante, pero esa es la estabilidad que el groove de tocar funk, R&B, todo este tipo de géneros, lo que les ha aportado para poder tocar los otros géneros. Y siento que también eso a la producción ayuda muchísimo. Claro. Muchísimo, 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 muchísimo. Y también lo vemos reflejado en tu música. sí, pero tus discos son todo un viaje. Tu primer disco, Test, vaya, tiene muchísimas influencias, ¿no? Creo que es un perfecto y claro ejemplo de lo que ha sido tu trayectoria. A mí en algunos momentos me suena como con influencias de Virgil Donati, pues está ahí el gospel, el funk. ¿Puedes contarnos algo de tu primer disco? Y ahorita pasamos al segundo disco. Sí, claro. Mi primer disco que se llamó Test. Precisamente tú lo dijiste muy bien. Yo quise mostrar como... Pues todos mis gustos musicales, ¿no? Desde la parte clásica hasta la parte como más pop rock, como la parte tradicional de trío de jazz y las cosas pues, de funky y programación y todo ese rollo. Y de hecho hay un tema piano solo al final. Sí. Porque yo quería mostrar... no nada más Iván el bajista, sino mostrar realmente Iván el músico. Entonces, eso es lo que yo siempre he querido dar en mis discos. También por eso es que se deriva también el de influencias que viene con un montón de géneros.
Porque son los que a mí me gustan, son los que a mí me gustan, son los que han marcado muchísimo mi vida. El test, tengo varios invitados, está Juanjo Gómez en la guitarra, está Alfredito Pino en una trompeta y está yo de ti en otro tema, tocando la trompeta, está una amiga Magda cantando el tema de clásico y este... Está John Gibe fue el que me hizo la mezcla, un ingeniero, y mastericé en Sony Ranch, en mi disco, un estudio súper padre allá en Texas. Y eso es lo que yo quería mostrar, esa faceta mía. Y de ahí, por eso se desprendió el tema, el segundo disco que se llama Influencias, seguir manteniendo esa idea de compartir lo que realmente ha trascendido en mi vida. O sea, yo en el primer disco también le hice ciertos homenajes a personas que cambiaron mi vida en ese momento. O sea, cuando yo me topé con John Mayer, me voló la cabeza, ¿no? Sí. La manera de tocar de ese brother y todo eso. Entonces yo tengo un tema que de un grupo que él tiene, de un tema que se llama Neon, yo desarrollé un tema y de ahí yo hice un tema mío sobre un grupo que él tocaba. Sí, sí, sí. Y ese sí es un tema mío que se llama Bona, por Richard Bona, cuando lo conocí, claro, con Pat Metheny, me voló la cabeza. Como que más bien ahí la influencia fue de la gente que marcó en algunos momentos y me ayudó a como bajista a salir adelante, ¿no? Y este de Influencias, realmente el segundo disco que está en todas las plataformas, realmente quise mostrar realmente los géneros que realmente son los que definen a Iván Barrera. Perdón, en Influencias, el primer tema es Por Siempre. Sí. Y es un tema perfecto para una película, para un soundtrack. Yo, no sé, me transporté a las películas de Guillermo del Toro, una cuestión así. No sé si aluciné demasiado, pero a eso me sonó. Sí, lo que pasa que es lo que precisamente es que... Qué bonito que lo mencionas, porque precisamente es eso, fue mostrar todo lo que los temas que están en mi segundo disco, esta influencia, fue realmente mostrar lo que trascendió en mi vida en su momento. Cuando yo entré a la composición o desde el clásico, yo siempre fui muy amante de los soundtracks de las películas. Siempre fui muy fan de John Williams, de Hans Zimmer, de Danny Elfman, o sea, un montón de personajes. Siempre fui muy fan de ellos y toda la gente que hace la música de Disney. Entonces, por eso al paso del tiempo, cuando llegó el de Influencias, yo quise, voy a mostrar exactamente lo que los géneros que fueron míos, que fueron trascendentales, pero no nada más como composición, sino que también sonóricamente. Entonces, por ejemplo, el tema de Influencias, pues sí grabé una orquesta completa, somos 80 músicos tocando. Sí, sí. La composición completamente toda mía, escrita por mí todo, como se hace en una cosa de orquesta. Y precisamente esa era la idea, porque como yo ya estaba haciendo música de películas, he estado haciendo músicas también, música de películas independientes y todo, o sea, musicalizando todo ese rollo, también quería como mostrar esa parte. Por eso es que lo puse en el primer tema como, pues como una faceta que mucha gente no conoce que existe en mí. Claro, claro. Y que también es parte de mi vida, ¿no? O sea, de hecho, cuando fue lo de Hans Zimmer, que tomé las clases presenciales, cuando me hicieron la clasificación, nos piden un tema y yo mandé ese tema para que me clasificaran. Cuando ellos tomaron la decisión de mandarme solo las clases presenciales con este señor, con Hans Zimmer. Pero ese tema fue el que yo mandé. Entonces, y ya los otros temas, los que se desprenden, el de Influencias, pues hay un montón de cosas. Hay cuatro temas que grabo con guitarra, batería y bajo, que son este personaje, Josefo Barragán, que tiene un proyecto brutal, español, que es el guitarrista, es el lead guitar de Franco De Vita. Yo lo conocí ahí, pero él vivió muchos años en Austin y ahí grabamos estos cuatro temas. Me fui con mi hermano que está en Los Ángeles a Austin y ahí nos encerramos
casi 5 días y grabamos 4 temas que vienen en el disco de influencias, porque yo quería mostrar realmente un sonido de lo que era grabar un trío de rock fusión que no tiene nada que ver con el jazz, porque a mí me gustaba mucho toda la onda de Michael Landau y todo este rollo así de sí. Blue rock funky. Y entonces este chavo tocaba impresionante, o toca, y él es el que graba todas mis producciones, realmente, Sefo. Y no nada más eso, así también me fui, grabé los 2 temas que tengo con a trío de jazz. Está Giovanni Figueroa en la batería, y está Osmani Paredes en el piano, y yo en el contrabajo, y grabamos aquí en los estudios de Sony 2 temas que hicimos en el disco. Así a lo que es, o sea, llegar a ensayar los temas ahí, sí, pum, pum, como se hace el jazz, no sé qué, le dimos un par de vueltas y grabar de hombres, como nosotros decimos. Sí. Y todo el disco se grabó así, así de tomas de arriba abajo. Ya. Todo mi disco se grabó de arriba abajo, todo, no hay overdose, ya, de ya. Nada. Live como se graba todos los temas de mi disco de influencias. Y lo que sí tuve mucho cuidado fue que yo quería mostrar también la parte de productor, de que cada género tiene una sonoridad diferente. Entonces también ahí escogí a los ingenieros que, según yo, eran los que mejor me iban a dar ese sonido. Ya, es que es un viaje tu disco, o sea, está Fly, que fue el primer sencillo de la producción. Sí. Que te digo, me recuerda mucho a Virgil Donati, perdón. Donati. Cool Side, Super Funk, el comienzo, un jazz muy tradicional. O sea, es todo un viaje y de verdad, a toda la gente que nos está escuchando, vayan por favor a escuchar Influencias del maestro Iván Barrera, un discazo, la verdad. Maestro, vamos a... ya casi terminar la entrevista, de verdad. Buenísimo. Ha estado increíble, creo que quedan muchísimos temas, ojalá podamos repetir, y de hecho, por supuesto, ahorita les tenemos unas grandes, grandes sorpresas. Ha sido nuestro padrino de los domingos, y vienes gracias, con torta bajo el brazo, una tortota, ahorita vas a ver por qué lo digo. Ah, qué buena onda, muchas gracias. Oye, comentaste hace rato la cuestión de no tomar este chance de ir con Alejandro Sanz, y nosotros tenemos una pregunta institucional aquí, que es, ¿cuál es tu decisión estúpida? Y la tomé como referencia de una anécdota de John Mayer, donde él comenta que cuando se sale de Berkeley, pues la gente pensaba que era una decisión estúpida, ¿no? Porque él decide hacer su proyecto de música original, y bueno, ahorita John Mayer es lo que todos conocemos. ¿Esa ha sido la decisión estúpida de tu vida? O sea, esa que tal vez mucha gente dijo, oye, no, es que tienes que hacerlo, y tú tomaste otro camino y cobró sentido, ¿o hay otra? Pues creo que tengo muchas decisiones estúpidas en mi vida. La que nos quieras compartir. Verde. No, fíjate que la de Alejandro Sanz no la veo como estúpida, porque al final, bueno, lo que platicamos, ¿no? Bueno, es que es una decisión estúpida que esa visión tiene la gente alrededor, tal vez, ¿no? Pero... pues yo creo que sí podría ser esa, la de Alejandro Sanz pudo haber sido una decisión estúpida, ¿no? O sea, sí, hay gente que cuando se lo platico, y así de primero que me hablaron y dije que no, la gente me dice... brother, ¿estás demente? ¿Estás loco, güey? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió negarte a eso? O sea, así, yo creo que esa podría ser la anécdota. Perfecto. Y vamos a esto que se llama decisiones. Entonces yo te planteo 2 escenarios y tú escoges uno. ¿Va? Sí, buenísimo. Verde, a ver. ¿Violín o bajo? Violín. Oh, muy bien. ¿Un Grammy pop en música pop o un Grammy en música jazz, en el género jazz? Verde. Es que sí son cosas bien distintas.
Yo creo que pop. Ok. ¿Verdine White o Francis Prestin? No, Verdine White, para mí. Para mí. Estamos, creo que entra de gusto. Sí, claro, claro. Todo esto es como una situación hipotética, que te vas a ir a una isla y te vas a ir con uno de ellos dos, ¿no? Exacto. A gozar. ¿Cinco cuerdas o seis cuerdas? Seis cuerdas. Ok. ¿Bruno Mars o Mark Ronson? Mark Ronson. Ok. Y la última, ¿Nile Rodgers o Paul Jackson Jr.? Verde. Paul Jackson Jr. Ok, perfecto. Bueno, ya casi. ¿Y eso tiene alguna respuesta? ¿Tiene algún final de decir? Es como un test así de que tiene algún Solo te queríamos poner a sufrir. Está bien, me gusta. Ok. Bien, vamos ya casi para terminar a ver lo que fue parte de la entrevista de ayer con el maestro Jorge Brauet. La pueden checar en nuestra página de Facebook, aquí se quedó, y en próximos días la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Music and Arts Jalapa, ahí nos encuentran en YouTube. Ahí están también las demás entrevistas con el maestro Manu Moreno, que fue el primer invitado, Emiliano Coronel, segundo. Después tuvimos a Charlie Rey, César Ceja, Jorge Brauet, y en próximos días también esta entrevista, este Life in Music con Iván Barrera, va a estar ahí en YouTube. Y bueno, te dije que traías una tortota bajo el brazo, traes la canasta de tortas. El próximo, nosotros hacemos Life in Music, lo empezamos en sábados, pero contigo iniciamos los domingos. Súper. El viernes vamos a tener que lanzar un programa de Life in Music, porque mira a quién tenemos. Bueno, va a aparecer en Facebook, ahí va. El maestro Horacio El Negro Hernández. ¡Wow! Próximo viernes es la sorpresa que queríamos darle. ¡Wow! Para mí, el más grande baterista de la música latina. Sí. En la historia, una institución, lo vamos a tener el viernes en live. Buenísimo. Entonces, brutal. Gracias, porque gracias a ustedes es que esto está creciendo, gracias a la gente que lo ve. Estamos muy contentos porque todos se han llevado algo, experiencias muy gratas de todos los artistas como tú. Yo sé que la gente está contentísima de tenerlos aquí y bueno, tener al maestro Horacio El Negro Hernández es alucinante. ¿Cómo no? Entonces, qué buena onda. Muchísimas gracias por darnos esta patada de punch el domingo. No, van a abrir ahí con todo porque se desprenden todos los artistas, ¿no? Pues empiezan a tener credibilidad. Claro que sí, ¿no? Y gracias, muchísimas gracias a ti que eres parte de los que hace posible todo esto. De muchas verdad, gracias a ti, Chris. La comunidad de Music and Arts estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, el sábado tenemos a mi gran amigo Oliver García, con el que tuvimos la oportunidad de coproducir dos discos de Music and Arts Institute, los de Luna Inin y Pame Sandoval. Fuimos coproductores, Oliver García y yo, un excelente baterista, ingeniero, productor, hace de todo también. Y el domingo tenemos a gran maestro Emanuel Mora, guitarrista, compositor, wow. Ahora laudero, un crack también, crack. Sigue en Campeche, ¿verdad? Sí, y bueno, ahorita ya con su nuevo proyecto haciendo guitarras que están increíbles. Sí. Y bueno, vamos a estar pues viernes, sábado y domingo con Life in Music. Buenísimo. Qué brutal, qué buena onda, ¿no? Pues felicidades, enhorabuena y muchas gracias por todos esos espacios que nos abren, no nada más para los que estamos aquí compartiendo, sino que también poder ver y estar en contacto con músicos que no los tenemos tan al alcance, ¿no? Sí, son oportunidades invaluables para,
para todos, porque muchas veces hasta el mismo músico no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? De cómo suena un disco o de la preparación de esos artistas que... porque ustedes son artistas también, o sea, casi siempre tenemos como la imagen de, bueno, el que sale en la portada del disco, pero los que están a su alrededor es un conjunto de artistas, todos, que hacen posible eso, ¿no? Entonces, bueno, Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera pedirte, por último, un mensaje para toda nuestra comunidad, algo que le quieras externar a los chicos y a sus papás acerca de tu visión de la carrera musical. Pues a las nuevas generaciones, que no pierdan la fe, que vayan sin miedo, que sé que es difícil el camino, pero que tiene una recompensa bien bonita si lo hacemos desde nuestro corazón. Y el mensaje hacia los papás, que también va junto con los chicos, que no está garantizado nada, ¿no? Que mucho se ha dicho de que nos vamos a morir de hambre los músicos, ¿no? Cuando estamos muy chicos siempre nos dicen eso, y la verdad es que nadie nos garantiza nada. Si vamos a ser médicos o arquitectos, eso no nos garantiza que nos vaya a ir bien en la vida, tampoco. Entonces, sino que podamos creer en lo que nos gusta, porque eso vamos a dar nuestra vida y eso nos va a hacer feliz, y eso también nos va a ayudar a ser feliz nuestro entorno y a las personas, o sea, nuestro entorno me refiero a nuestro espacio, personas, a todo, ¿no? Entonces, que vayan fieles creyentes de su gusto, de su amor hacia lo que van a querer hacer con toda la entrega y sin miedo a nada. Entonces, eso es lo que siento que es muy importante. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias de verdad, Iván, ha sido un placer. Gracias a todas las personas que han seguido la transmisión. Vayan a escuchar la música de Iván Barrera. Síganlo en redes sociales. Increíble músico, pero aún una mejor persona, de verdad. He aprendido mucho de ti. Gracias por todo. Y bueno, nos vamos al privado con los alumnos, que tienen muchas preguntas. Y gracias a todo el público. Viernes, Horacio Negro Hernández. No se lo pierdan. Gracias. Buenísimo. Adiós. Saludos, gracias.